Mira lo que traemos hoy a nuestra pantalla, ni más ni menos que el Mercedes-Benz Sprinter, el comercial liviano más exitoso de nuestro mercado. Porque sí, señores, de estos furgones, ya de cierto tamaño, es el más vendido y además es el único que se fabrica acá en la Argentina. Vende más que sus rivales, como ser, bueno, productos también muy destacados, ¿no? La familia de los Fiat Ducato, Peugeot Boxer y Citroën Jumper. Los tres son básicamente el mismo desarrollo. También la Ford Transit, que ahora está empezando a llegar desde Uruguay, uno de sus grandes rivales de toda la vida. Bueno, y algunos productos más. Pero el Sprinter, voy a decir, viste que yo dije el Sprinter, pero es la Sprinter. No sé por qué es femenino, pero bueno, se conoce como la Sprinter. Te decía, se produce acá en la Argentina, es por lejos de estos comerciales el más vendido y además hace unos meses cumplió ni más ni menos que 25 años de producción acá en la planta de Virrey del Pino. Producción ininterrumpida desde 1996. Así que esta unidad que tenemos nosotros corresponde a una serie limitada que se denomina justamente 25 aniversario. Y tengo una mala noticia. Parece que ya se agotó, se vendió toda, pero es una buena excusa para probar esta generación, esta tercera generación Sprinter, con todo lo que trae, porque más allá de algunos detalles que hacen a esta edición limitada, bueno, todas las Sprinter se pueden elegir con lo que tenemos en esta unidad. Bueno, y como te decía recién, la historia de la Sprinter en la Argentina se inició en 1996, cuando comenzó a producirse acá, unos meses nada más, luego de su inicio de producción en Europa y bueno, otras plazas. Yo me acuerdo, había probado en el 98 aquella primera Sprinter, que tan linda era. Me acuerdo una versión combi, ¿no? Toda para pasajeros. Pero la que nos toca hoy de esta tercera generación es la Sprinter en versión furgón mixto. ¿Por qué mixto? Porque tiene obviamente el furgón de carga, pero incorpora tres plazas traseras. Entonces podríamos decir es mitad furgón utilitario y mitad de pasajeros. Y para ser más específicos, es la variante 316. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el 3 alude al peso bruto de este utilitario. ¿Peso bruto qué es? El peso del vehículo, que es de 2.200 kilos, más los 1.200 kilos que puede cargar, más los pasajeros. Todo eso totaliza en el máximo autorizado de 3.500 kilos. Y esto lo quería mencionar porque al no sobrepasar los 3.500, no se necesita ningún registro especial. Con un registro B1 se puede manejar este utilitario. Y el 16 corresponde a la potencia, ¿no? Es una abreviatura de los 163 caballos que tiene este motor excepcional 2.2 biturbo diésel, porque es un turbo, es un doble turbo, bueno, que le da esa potencia. 163 caballos asociado a una caja de 6 marchas, este motor también muy eficiente, y tracción trasera como a la vieja usanza, así, esquema de eje rígido trasero con elásticos en esta suspensión bien, bien utilitaria. Y volviendo a las dimensiones, que son muy importantes, son clave en estos vehículos utilitarios, tengo que decir que esta versión 316 viene con techo elevado, ¿eh? Tiene un techo bien alto que lleva al vehículo a los 2,62 metros de altura, muchísimo. Y Mercedes-Benz lo denomina 3.665, 3.665, que es la cantidad de milímetros de la distancia entre ejes, 3,66 metros de distancia entre ejes, que es más larga, por ejemplo, que en el furgón 311 o en el mixto 311, más chico, más bajo, más corto, y es, bueno, en realidad la distancia intermedia, porque hay uno que es incluso más largo. Bueno, con esta distancia intermedia, ya de por sí muy extensa, tenemos ya una longitud importante del vehículo, pero algunos beneficios como más volumen de carga y una puerta lateral bien generosa, puerta corrediza, para acceder al furgón de manera mucho más sencilla. Así que es enorme y muy práctico este furgón mixto, pero a mí lo que me interesa ahora en este momento es salir a probar, a exigir bien esta mecánica espectacular, turbo diésel de 163 caballos. Ya estamos en la pista del autódromo de la ciudad de Buenos Aires, vamos a hacer una aceleración como hacemos con todos los autos, pero en este caso con esta Sprinter, para lo cual pongo start, ya desconecté el control de tracción, tengo el aire acondicionado cortado, así que primero a fondo y vamos.
100 kilómetros por hora y seguimos hasta los 400 metros. Te digo que empuja bien, esta Sprinter, 163 caballos a fondo. ¿Cómo dirán los números? La verdad que muy bien, muy buen rendimiento de esta mecánica. Estaba revisando acá los números, me olvidé el cuaderno, estoy con los dos teléfonos, uno con los numeritos del aparato y otro con mis anotaciones. Aclaro una cosa, esto es indicativo, es un dato casi de color, nadie va a ir a salir a fondo acelerando como si fuera una picada con un furgón utilitario, es simplemente para comprobar el rendimiento. Así que 15,1 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora, excelente aceleración para un utilitario de este peso, de este porte, y 20 segundos de 0 a 400 metros. Ahora, no nos importa tanto eso, que sí habla, bueno, de la reacción, ¿no? De un manejo que puede ser ágil incluso en un vehículo tan grande. Lo que más nos importa es la recuperación de velocidad, esa respuesta en baja que tienen sobre todo los motores diésel, que en este caso, bueno, dejan muy buenos números. Por ejemplo, en cuarta marcha, de 40 a 80 kilómetros por hora, 8,8 segundos. Si la prueba la hacemos de 40 a 100 kilómetros por hora, también en cuarta, 13,9. Y ya en ruta, lanzados, en quinta marcha, recordemos que tiene sexta, pero en quinta, de 80 a 120, que es siempre una prueba que se hace de elasticidad, como si fuera, por ejemplo, el sobrepaso de un camión, bueno, 12,2 segundos. Obviamente, para un sobrepaso podríamos bajar un cambio, pero fíjate cómo en quinta, de 80 a 120, pasa tan pero tan rápido, así que excelentes aceleraciones para un utilitario y también recuperaciones. Y por supuesto también estuvimos midiendo los consumos, que son de primera. Fíjate, en la ciudad, números que hablan de una mecánica realmente económica, buena autonomía también, pero aclarando siempre una cosa, todas estas mediciones, también las prestaciones, se han hecho con furgón vacío, sin carga alguna, vale la aclaración. Así que buen nivel de consumo en la ciudad y también en la ruta. Fíjate, a 100 kilómetros por hora, un número interesante. Y bueno, ya en la medición a 130 se dispara bastante, porque ahí empieza a afectarlo la aerodinámica al ser un vehículo obviamente tan alto. Pero esto no nos importa demasiado, porque estos utilitarios para las autopistas están limitados a 110 kilómetros por hora, que es una velocidad, hasta digamos esa velocidad se mantiene en un nivel económico. Así que redondeando, ¿no? Buenas prestaciones en aceleración, recuperación de velocidad y también en consumo. Muy eficiente este diésel de Mercedes-Benz. Y probamos también la frenada. 100 kilómetros por hora a 0, 43,7 metros. A ver, no es que son las distancias más cortas, pero para un utilitario de este porte, con neumáticos de uso utilitario también, esta frenada está realmente bien. Y además la cumple en línea recta con el antibloqueo, el ABS, funcionando perfectamente. Así que esto suma seguridad dinámica con una muy buena frenada. Mira, y acá está el secreto de la utilidad de esta Sprinter, lo voluminoso de este furgón. Y eso que estamos hablando de una Sprinter mixta, ¿no? Con asientos traseros. Pero así todo, nos queda disponibles 2,5 metros de largo en este furgón de piso totalmente plano, piso con un revestimiento bien resistente. Y fíjate, 1,85 con obviamente el techo elevado en esta versión, tenemos 1,85 la altura de la boca de carga y 2,02 metros la altura total utilizable acá dentro del furgón. 1,55 m de ancho esta abertura con puerta de doble hoja, que además, bueno, estas puertas se pueden girar hasta los 270 grados permitiendo una movilidad total, y es muy bajita la boca de carga, apenas 62,5 centímetros del piso, entonces no hay que andar levantando demasiado la pierna para subir. Inclusive fíjate que tiene una plataforma, una suerte de escalón para facilitar esa tarea. Así que impresionante el espacio acá adentro,
por volumen, por superficie, son 4,5 metros cuadrados utilizables acá en el furgón, siempre recordando que está esa fila de tres butacas que se podría sacar, pero hasta ahí tenemos 4,5 metros de superficie y 2,5 metros de largo. Si la sacáramos tendríamos 3,2 metros de largo, o sea que este furgón es impresionantemente grande, y eso que no es la Sprinter más larga, es la intermedia. Mirá qué chiquito parezco acá al lado de la Sprinter, que es enorme, es altísima, ¿no? Y estaba viendo el diseño bien aerodinámico de esta última generación, muy atractiva a mi juicio en términos estéticos, en este diseño de trompa, con esa parrillota bien grande. Y quiero aclarar que los paragolpes son oscuros, ¿eh? Puede que, como nuestra unidad es gris en un tono oscuro, parezca del mismo color, pero no. Son paragolpes en plástico oscuro. Le quedan muy bien estas llantas de aleación, que son opcionales. Quiero destacar el perfil alto de los neumáticos, responsables de un muy buen confort de marcha, sobre todo en las calles de la ciudad, y me quería detener en las luces. En principio, bueno, vamos a criticar que las principales no tienen un sistema xenón o LED, son halógenas convencionales, que no se destacan, por cierto, demasiado. Ya un producto de este nivel debería tener otro sistema de iluminación, y en cambio sí voy a destacar los antiniebla, no por antiniebla, sino porque además son cornering lights, estas que se prenden y se apagan de acuerdo a qué lado giremos. Giramos a la derecha, se enciende a la derecha para iluminar las esquinas, todo lo que tengamos ahí en el vértice de la curva a tomar. Esto es una cosa más de las tantas que trae este Sprinter en materia de seguridad, ¿no? Porque no por utilitario se priva de tener un estándar elevadísimo. Tiene airbags para conductor y acompañante, tiene 4 discos de freno, ya vimos que frena realmente muy bien, y lo destacable es el control de estabilidad. Fíjate en nuestras pruebas, que las hicimos a 70 y a 100 kilómetros por hora, el esquive que hacemos con todos los autos, te digo que lo resuelve mejor que algunos autos más bajos y en teoría más eficientes. Y además tiene freno autónomo, freno de emergencia. Nosotros podemos programar una distancia de seguridad que puede ser más corta o más larga, y el vehículo, si detecta que nos estamos arrimando mucho hacia el auto que nos precede, o si ese auto frenó de golpe y nosotros no reaccionamos, no frenamos, bueno, el vehículo puede frenar solo. Eso es ya una ayuda a la conducción que, bueno, hasta hace muy poquito ninguno de estos productos utilitarios traía, así que realmente es muy destacable. Acá los chicos me dicen: Mati, tenés que hablar del comportamiento dinámico. Y a ver, está bien, pero voy a arrancar con una pregunta. ¿Puede ser que sea placentero manejar un furgón utilitario de estos? Y la respuesta, al menos el Sprinter, sí señor, es una tarea muy placentera. ¿Por qué? Por una sumatoria de varias virtudes, ¿no? En principio, la situación frente al volante con esta butaca cómoda, la regulación del volante, el aro también de muy buen tacto. Así que por posición de manejo, la verdad que es muy, pero muy placentero. Después, por la suavidad y baja sonoridad del motor, por la respuesta también del motor, que hace el manejo algo ágil también y muy llevadero, ¿no? Y además, por el comportamiento dinámico en sí, porque esta Sprinter tiene un andar muy confortable en la ciudad, con neumáticos de perfil alto, pensados para justamente el uso utilitario, así que no hay empedrado, no hay calle despareja que altere el confort de marcha. Y después en la ruta, a pesar de ser un vehículo tan alto y tan voluminoso, el comportamiento dinámico es muy bueno, se lleva muy fácil por todo tipo de trazados, inclusive los más complicados. Ayuda muchísimo la dirección, porque es una dirección bien asistida, rápida en las respuestas, y en la ciudad es maravilloso el diámetro de giro, ¿no? Porque está preparado para doblar, como decimos nosotros, para girar en una baldosa, es decir, en espacios muy reducidos. Entonces es
muy, pero muy fácil maniobrar en todo tipo de estacionamiento, en algunos galpones para cargar. O sea que nos facilita todo el Sprinter y realmente después de muchas horas de manejo no nos cansamos y queremos seguir manejando. Y después está el temita de la seguridad, ¿no? Porque además del control de estabilidad, que por supuesto lo probamos en el autódromo, hicimos un slalom, incluso a 100 km por hora, fíjate, lo resolvió tan bien como algunos SUV o autos mucho más chicos y más bajos. Pero hay algo que a mí me gusta mucho, que es la asistencia contra los vientos. Vos sabés, un vehículo con una superficie lateral tan pero tan grande, cuando hay vientos cruzados, como el día de hoy que estamos manejando, que hay un vientazo bárbaro, cuando pasan camiones del otro lado, bueno, eso genera turbulencias y estos furgones tienden a perder la línea. Es complicado manejar en esas circunstancias. Bueno, si se pone áspero el asunto, el control de estabilidad lo detecta y corrige la trayectoria. Así que en términos de seguridad dinámica, 10 puntos este Sprinter. Y para cerrar el concepto, insisto con esta idea: es realmente placentero manejar este Sprinter. No te cansa después de muchas horas de manejo, o mejor dicho, después de muchas horas de trabajo al volante. Bueno, ya estamos a bordo acá de esta Sprinter, donde vemos un nivel de calidad que está entre lo mejor del segmento. A ver, por supuesto, no es uno de los sedanes de lujo de Mercedes-Benz, es un utilitario, pero situándonos en ese tipo de producto, lo que vemos acá es una gran calidad de materiales y también de terminación, porque nada hace ruido, todo tiene un tacto agradable, ningún material es brilloso, es de mala calidad, todo realmente está muy bien dispuesto. Por supuesto, insisto con la idea, pensando en que es un utilitario. Por ejemplo, el piso no es una alfombra textil, sino que es un revestimiento plástico ideal para soportar la exigencia, el uso exigente, para lavarlo fácil. O sea que tiene esas cosas utilitarias. Los plásticos no son blandos, son duros, pero volvemos a lo mismo y lo digo hasta el cansancio. Es un utilitario y el nivel de calidad es el mejor del segmento. Y después vemos cosas en cuanto a lo ergonómico muy interesantes. El volante, además de estar disponible para regular en distancia y en altura, algo que mejora notablemente la posición de manejo, como también la regulación en altura de la butaca. O sea, la posición de manejo es impecable, impecable, es la mejor que yo he manejado en un utilitario. Pero al margen de eso, fíjate lo que es el volante. Sí es digno, en este caso, de un auto de lujo de Mercedes-Benz, porque es prácticamente igual. No solo por el aro con un grip excepcional, casi de un auto deportivo, te diría, sino porque estos rayos principales son multifunción. Acá hay una gran cantidad de comandos con rueditas, por ejemplo, para el volumen, también un switch para el control de velocidad crucero, tiene botones, pero además, al igual que algunos autos de la marca, tiene estos botoncitos virtuales, táctiles, que son como joysticks al tacto, porque permiten navegar en todas las direcciones, tanto en el menú de la pantalla central multimedia como en el menú de la pantalla del tablero, el display del tablero. Todo esto muy, pero muy práctico, con estos botoncitos que son como los del viejo BlackBerry. ¿Te acordás los BlackBerry que tenían este comando? Bueno, esto es igual y es practiquísimo. Ya que hablaba de esto de las pantallas, bueno, decir que el tablero es un cuadro convencional con dos agujas bien grandes para velocímetro y cuentavueltas, muy bien retroiluminado, y es generoso el tamaño de este display, que tiene absolutamente de todo, incluso un asistente de conducción, bueno, para saber si estamos aprovechando bien el envión, si realizamos un manejo económico, si ahorramos combustible. O sea que realmente tiene de todo. Y la pantalla central, que parece chica en este conjunto tan grande porque es de 7 pulgadas, sin embargo, tiene un tamaño suficiente y es táctil, ¿no? Acá tenemos enlaces multimedia, por ejemplo, tiene Apple CarPlay, Android Auto, o sea que no por ser un utilitario nos priva de algunos elementos de confort modernos, como son estas conexiones que, bueno, también se pueden enlazar vía Bluetooth. Y si no queremos distraernos con la pantalla, las mismas funciones se pueden seleccionar desde esta botonera física, no virtual, acá sobre el panel, como también el comando del volumen, que es muy práctico. Lo que
que sí hay que mencionar como crítica es que el audio es, iba a decir bastante malo, pero no, es malo. O sea, no tiene buen sonido ni la radio, ni la reproducción de archivos, ni nada, porque bueno, tiene parlante solamente acá en la parte delantera de la cabina, no en el furgón, y la verdad que el sonido no es de buena calidad. Lo que sí quería destacar es este selector de cambios de la caja manual, fíjate, con movimientos bien cortitos, un varillaje todo esto para que la palanca se pueda ubicar bien cerquita del volante, y después encontramos detalles prácticos como portaobjetos, posavasos, gavetas acá en la parte delantera, digamos, contra el parabrisas, también acá sobre la línea del techo, en las puertas, o sea que acá se puede guardar absolutamente de todo. Vuelvo a mencionar la excelente posición de manejo, a lo que agrego estos apoyabrazos regulables muy prácticos. Sumo a estos comentarios una muy buena visibilidad, en este caso complementada por la cámara de retroceso, que es muy muy práctica, es un opcional pero debería ser de serie en absolutamente todos los utilitarios. Y también mención especial para los espejos, que además de ser grandes tienen doble cristal, ¿no? El cristal de abajo bien convexo para ver en un rango muy angular todo lo que sucede en torno al vehículo, algo ideal para cuando estamos estacionando. Bueno, y aprovecho y nos vamos para atrás. Mira, levanto esto, no tengo que bajar porque puedo pasar por acá adelante. Mira qué fácil, ya pasé acá atrás, me ubico en una de estas tres plazas traseras que son la clave de un furgón mixto, ¿no? O sea, poder tener un espacio de carga, en este caso bien grande, y la posibilidad de llevar 5 personas a bordo. Ahora, vamos a empezar con alguna crítica. Esto no se reclina y está muy vertical. Está bien que para reclinar ya podríamos tener ahí una discordia con la carga, ¿no? Pero un par de graditos realmente se podría reclinar para que el viaje sea más cómodo. No me imagino viajando así vertical por ahí 500, 600, 700 kilómetros, porque podría llegar a ser cansador. Y además, otra de las críticas es que el cinturón es solamente, los tres cinturones de acá atrás son abdominales, son de 2 puntos, cuando lo ideal sería que fueran de 3, ¿no? Que nos cruzara también todo el torso. Creo que ahí Mercedes-Benz podría mejorar un poquito estas plazas traseras, que están bárbaras porque, insisto, nos suman una gran versatilidad, pero que a nivel ergonómico, me gusta esa palabra, ¿no? Anatómico, ergonómico, a nivel comodidad, bueno, están ahí, habría que trabajarlas un poco más. Ay, no me quiero olvidar, quería mencionar que, viste que tiene ventanas muy grandes y rasantes acá en los laterales. Bueno, no se abre todo el cristal, pero sí tiene estos ventanucos que suman una buena ventilación, ¿no? A ver, permiso, me voy a tener que hacer así porque no es tan fácil. Se pueden abrir bastante, yo lo abro hasta acá nada más, pero fíjate, ya es suficiente para ventilar mucho mejor el ambiente. Y hablando de ventilar, decir que obviamente tiene aire acondicionado y un buen equipamiento con espejos y levantavidrios eléctricos, telecomando de apertura de puertas, tiene control de velocidad crucero. La verdad que para ser un furgón utilitario está más que bien. Y además, acá atrás la presentación es buena, con tapizado completo e iluminación completa de techo y también revestimientos en los laterales. Así que es utilitario, pero también un poquito familiar. Le ha puesto esmero Mercedes-Benz en las terminaciones. Y para cerrar este informe, bueno, repetir un poco ese concepto de que andar en la Sprinter no te cansa, es un verdadero placer, o sea, te invita a hacer más y más y más kilómetros. Y algo que también quería mencionar es que anduve en esta Sprinter de última generación en Europa, en Estados Unidos, hace muy poquitos días también en México, y puedo asegurar de que al menos en términos de eficiencia y de calidad, la Sprinter hecha acá en la Argentina no le envidia nada a ninguna otra, no le envidia nada, de hecho, a la que está producida en Alemania, más allá de las configuraciones, de ciertos equipamientos, etcétera. En eficiencia y calidad, nada le envidia a otras. Y bueno, por supuesto, todo tiene su precio. Fíjate, esto es lo que cuesta este furgón mixto
316, un valor realmente elevado. Poneme a ver también los precios del furgón 311, que es el más accesible, y del 416, que tiene, bueno, esta misma configuración, pero como el 4 lo indica, ya tiene un peso bruto de 4.100 kilos, tiene 1.800 kilos de capacidad de carga. Bueno, esos son los precios de estas tres variantes de furgón mixto, son realmente elevados. Es un producto caro en el mercado, pero también hay que decir que una Sprinter es un cheque al portador, ¿no? Perdón por el paralelismo, pero es como una suerte de Toyota Hilux de los furgones, porque realmente el valor de reventa es el más alto del mercado y además es un producto muy confiable. Por eso también voy a criticar a Mercedes-Benz, que le otorga solo 2 años de garantía. Un producto con esta probadísima confiabilidad debería ofrecer, creo yo, 1, 2, 3 o hasta 4 años más. Pero bueno, más allá de esa crítica, el producto es de primer nivel y lo más importante, hecho acá en la Argentina.